Básicamente lo que más estoy usando acá es el Animoog. Está buenísimo. Que es un sinte de... Tiene un método de síntesis que se llama anisotrópica, que es bastante diferente a la síntesis subtractiva o aditiva o por distorsión de fase que tienen generalmente los sintetizadores tradicionales. Claro, que es una suma de capas de muestras que a medida vas recorriendo la pantalla se van mezclando y crossfadeando y hace unos efectos bastante extraños. Y además la superficie de control es muy diferente a una tecla porque vos podés tener diferente sensibilidad según cómo te movés sobre el eje Y, además del sobre el horizontal, ¿no? Entiendo, sí. Entonces te permite tener una interpretación completamente diferente a lo que podrías hacer un teclado al estar paseando sobre... Que creo que es lo más interesante de todos los sintes que hay en el iPad. La pantalla táctil y la superficie de control que cambia por completo a cualquier otro hardware, ¿no? Claro, claro. Así que básicamente todo esto se mezcla en un mixer Shure que tenemos acá. Ajá. Donde sale un estéreo teclados y el otro estéreo teclado sale de la Digi-003. Súper compacto, super sí. Cómodo, además. Sí, la idea es que sea, como te decía al principio, viable de transportar a cualquier lugar. Claro. Sobre todo cuando viajas en aerolíneas, que estás limitado con el exceso de equipaje. Sí, y más ahora, ¿no? Que hay restricciones. Y aparte porque, bueno, como todos sabrán, los festivales, a veces la dinámica de los festivales tenés 30 minutos de prueba o de armado. Y por lo general cuando tenés un set muy grande con muchos instrumentos y mucho cableado es más propenso a que falle y que termines hasta el último tema conectando todo. Así que medio es la idea del... ¿Y el monitoreo es in-ears o usás monitor de piso? No, el monitoreo es todo in-ears, los cuatro usamos in-ears. ¡Qué bueno! Y sí... ¿Se acostumbraron o les costó? Sí. Realmente a mí me benefició mucho, yo hago muchos coros dentro de la banda y lo que me benefició más que nada, no solo con los teclados, sino fue para el vocal. Súper afinado. Y te afinás mucho más, menos probabilidad de que te quedes afónico. Y en el monitoreo yo tengo mi voz y la de Fernando a todo volumen, entonces es como que tengo metida en el cerebro. Claro. Y además una ventaja es que al no tener monitoreo de piso limpió muchísimo todo lo que es la toma de micrófono. Una intoxicación. Exacto. Y no perdés un poco la presión y la esas cosas que se dan en el escenario del público con los in-ears. Sí, en realidad escuchás el público, pero por ahí te cerrás más a una burbuja dentro de la banda. Pero de mi punto de vista creo que favorece a la interpretación, o sea, poder escuchar, en mi caso, el bombo a un nivel súper alto y... que por ahí en los lows con un monitor de piso los perdés más, claro. En mi caso me beneficia, y lo que te decía, las voces, la afinación de las voces, escuchás mucho más pegado, y me parece que el resultado que sale para afuera es mejor. Claro, es para bien. Es para bien, sí. Y aparte los in-ears lográs un nivel de graves muy interesante, que sobre todo con algunas secuencias o teclados que con un monitoreo de piso no lo tendría quizás. Claro. Pero como en síntesis creo que es ideal.